¿cómo están? Yo soy Sabri Rodríguez y bienvenidos a mi canal. Si es primera vez que estás por acá, te recuerdo que te puedes suscribir aquí abajito si es que te gusta lo que vas a ver a continuación. Sí, chicos, me muero de la vergüenza porque dije que iba a ser constante, que iba a subir video, bla 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 bla. Y heme aquí como un mes después de subir video. Bueno, les explico para ponerlos un poco al día de todas las cosas que han estado pasando. Ya no vivo en el mismo lugar donde estaba viviendo antes, entonces ha sido un poquito complicado para mí grabar porque la pared está como manchadita, entonces estaba así como que pensando, ¿será que grabo? ¿Dónde consigo un huequito que la pared no esté tan fea? Estoy grabando este video antes de irme a trabajar porque no había tenido tiempo, tengo como una semana tratando de grabarlo, pero bueno, etcétera. El día de hoy vamos a hablar de 25 cosas sobre mí para que me conozcan un poquito más. Y bueno, vamos a comenzar con la primera cosita y es mi nombre. Me llamo Sabrina y me puse Sabri porque no sé, todos mis amigos me llaman así, mi familia, entonces me gusta porque siento que es como que más cariñosito. Y mi segundo nombre es Coromoto, no me gusta mucho, pero este nombre me lo puso mi mamá en honor a la Virgen de Coromoto, que es la patrona de Venezuela y de la ciudad en la cual nací. Creo que la segunda cosa que tienen que saber sobre mí es que le tengo una fobia súper horrible a los sapos. Le tengo pavor. No sé por qué, pero no puedo ver uno porque hasta puedo llorar si me lo ponen muy cerca. Les tengo pavor, horror. Uso lentes o gafas, como le dicen acá en Ecuador, porque tengo un problema en la vista que se llama miopía. Bueno, en este ojo tengo miopía, en este tengo miopía y astigmatismo. De eso me enteré hace como 3 días. Tengo este problema de miopía como desde los 12, 13 años y uso gafas. No las uso mucho porque el flash del teléfono refleja mucho sobre él, entonces se ve súper extraño cuando los uso. Pero estos son, ¿qué les parece? ¿Con ellas o sin ellas? Adivinen cuánto mido. En la cámara se ve que soy prácticamente un niño. Mido 1.54. Aunque es como que una especie de ventaja porque me hace ver más joven de lo que soy. Tengo 27 años, aunque no parezca. Explicación para eso no te tengo, simplemente parece que tuviera como 18 años. ¿Por qué? No sé. Ahora díganme qué abajo queda pensaban ustedes que tenía yo, porque sé que muchos seguro pensaban que tenía 20, 23 años o algo así. Hay algo muy extraño que me pasa y es que odio la asimetría. No sé por qué, pero me causa mucha incomodidad ver cosas asimétricas. No sé, mentalmente siempre ando buscando la forma de ordenarlas, de acomodarlas o taparlas para no verlas. Me incomoda demasiado. Soy súper fanática del chocolate. Me amo el chocolate. Es uno de mis sabores favoritos y puedo pasar todo el día comiendo chocolate. Y una de las cosas que me molesta es que nunca pruebo sabores de helados diferentes porque casi siempre incluyo el chocolate en todo. El siguiente de mis achaques es que tengo una enfermedad, o mejor dicho, una deformación en mi columna que hace que mi columna se vea más o menos así. Por acá les voy a dejar una imagen. Y bueno, esto en las noches me causa mucho dolor y a veces no me deja dormir. La razón por la que tengo esto, según mi médico, parece que tengo una pierna un poquito más larga que la otra, pero es tan mínimo que nunca me di cuenta. Pero con el tiempo y la mala postura, eso también ayudó a que mi columna se deformara un poco. Una cosa súper extraña de mí es que no me gusta el café. Sé que la mayoría de la gente se vuelve loca por el café, ama el café, y mi familia no es la excepción, pero la única de mi familia que no toma café soy yo. Y no es como que lo odie o algo así, pero simplemente no me gusta y lo tomo solo una vez al año, una cosa así, si acaso. Pero lo que sí soy amante es del té, me encanta tomar té. En Venezuela me dedicaba a estudiar ingeniería química, pero tuve que abandonar la carrera por cosas que ya le conté. Por acá les voy a dejar un video de todas maneras, si no saben por qué dejé la universidad, ahí va a estar. Creo que es una de las cosas que más me ha dolido de esta migración, que no pude terminar mi carrera. Mi color favorito es el azul, específicamente azul celeste y azul rey, pero para vestir casi siempre prefiero el color blanco porque siento que te hace ver súper limpio, te hace ver súper ordenadito y como que transmite mucha paz. Otra cosa súper extraña agregada a los males de mi cuerpo es que mi cuerpo no tolera cosas que no le pertenecen. Por ejemplo, no me puedo poner extensiones, no me puedo poner uñas acrílicas o de gel. No me puedo poner pestaña porque todo eso me duele horrible. Siempre lo intento, pero igual me duele. Las que sí me puedo poner son esas que simplemente se pegan en la uña y como que mi cuerpo las soporta un poquito más. Pero esas que ya son como que tienen una presión muy fuerte a mi dedo, no. Voy a seguir intentando a ver si algún día voy a poder usar esas cosas, pero bueno, por los momentos no me ha ido muy bien. Tengo una mala memoria horrible. De hecho, mi familia me dicen Doris porque siempre se me olvida todo.
Otra cosa súper extraña es que no mastico la comida. Tengo como una especie de mal hábito y no sé si llamarlo así. Y es que me trago la comida prácticamente que completa. O sea, hago... y ya, me la trago. Mi fruta favorita es la fresa. Me encanta la fresa, su saborcito así como entre ácido y dulce, me encanta. Aunque no parezca, porque tengo una carita así como que ay, qué linda, qué tierna. Tengo un carácter súper fuerte y a veces soy muy malhumorada. Pero bueno, ya he sabido como que controlarlo un poquito más porque soy muy explosiva. Y soy muy sentimental también. Tengo que admitir también que me gustan mucho los chistes malos. ¿Por qué? No sé, pero es que me da demasiada risa y creo que es lo evidente y lo malo que son, que es lo que me da risa, o sea, son tan obvios. Mi sueño frustrado, ya saben, esos que tenemos cuando somos niños, es ser cantante. Dirán, ay, qué trillado, todo el mundo tiene ese sueño frustrado. Sí, pero es que me encantaba demasiado, pero lastimosamente nunca pude estudiar canto, así que bueno, súper frustradísimo. El siguiente dato es que nunca me he tinturado el cabello o me lo he pintado, porque no sé, me da miedo que se me vaya a dañar y no vuelva a ser el mismo. Tal vez algún día lo haga, pero ahorita no me siento cómodo haciéndolo. Otra cosa súper, no sé si llamarlo extraño, porque sé que hay muchas personas que son igual que yo, y es que amo la soledad, amo estar sola. Eso no quiere decir que no disfrute la compañía, no disfrute estar en familia y en grupo, porque soy una persona súper alegre cuando estoy compartiendo con otras personas, pero una de las cosas que más amo es estar tranquila. No sé por qué, pero es algo que me encanta mucho. Una cosa súper curiosa es que nunca me he roto un hueso de ninguna parte de mi cuerpo, pero recuerdo que cuando era niña me caí porque me encantaba andar sobre los árboles como un monito, así que me lastimé este brazo. Y estuve como 2 semanas inmovilizada de él porque caí sobre él. Otra cosa es que soy como que súper débil ante la comida. Amo comer, me encanta comer. Y por lo menos es muy extraño porque yo puedo querer comprarme un pantalón y me parece, ay no, qué caro está ese pantalón, pero me quiero comprar una comida que cueste prácticamente lo mismo que el pantalón o hasta más caro y me parece que está súper bien el precio. Sobre todo amo comer pizza y cosas que tengan mucho queso. Amo comer queso. Hay otra cosa súper interesante, es que amo los perritos, pero nunca he podido tener un perrito propio. De hecho, la única forma que podría decir que tuve un perrito es porque en mi casa siempre llegaban perritos de la calle y yo les daba comida. De hecho, hubo uno que hasta lo bañaba y lo atendía y todo, pero siempre estaba fuera de la casa porque mi mamá nunca me dejó tener un perrito. También es insensible, pero no me apego mucho a las personas porque, no sé, creo que eso es porque mis padres fueron separados y pues cuando estaba niña siempre vivía en una casa 2 meses, en otra casa otro tiempo, o en otra casa otro tiempo, entonces era como que sabía que en algún momento me tenía que ir y no me tenía que apegar a las personas, entonces como que me acostumbré a eso y desde adulta soy igual, no me gusta, no me apego a las personas, por lo menos si una persona se va de mi vida, es como que lo acepto muy rápido. Y por último, bueno, tengo 2 hermanas de las cuales yo soy la menor y las 3 somos mujeres. Y aunque somos muy distintas de personalidad y de nuestra forma de pensar, siempre nos apoyamos y somos como que cuando una necesita de la otra, siempre vamos a estar ahí. Y pues bueno, creo que eso fue todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado y que me disculpen por siempre desaparecerme. Coméntenme acá que, no sé, alguna idea de video, porque de verdad que estoy... ¿Qué les impresionó o qué cosas no pensaban que fueran así? Supongo que lo de mi edad fue una. Recuerden que se pueden suscribir acá abajito si les gusta. No olviden seguirme en mi Instagram. Y nos vemos en un próximo video. Chaito.